Málaga tiene la Alcazaba, tiene el patio de los surtidores y tiene a Pepe Romero y a Rafa Aguirre, que son patrimonio de Málaga también. Estamos en pleno festival Pepe Romero, el primer festival Pepe Romero, que es nacido en Málaga, criado en Málaga, pero que hace mucho tiempo que no vive en Málaga, digamos, que no se desenvuelve en Málaga. Y te tenemos a ti, que naciste en Málaga, y que hace tampoco, o sea, también hace tiempo que no te desenvuelves por Málaga, ¿no? Pero es como jugar en casa, yo creo, ¿no? ¿O no? ¿Lo ves así? ¿Te tomas esto de tocar en Málaga como jugar en casa o no? Pues o me muero de miedo o me encanta. O sea, que algo pasa, algo raro, porque es diferente, ¿no? De otros conciertos. Sí, es que la gente, yo no sé, yo creo que tienen, o la gente o yo, no sé quién tiene expectativas más altas. Pero mira, aquí ahora mismo estamos en un sitio donde toqué mi último concierto en Málaga. En 2019, creo que el mes de julio, y me trae muchos recuerdos, porque recuerdo que iluminaron todo lo que es el patio este con luces de colores y se creó una atmósfera muy mágica. Además, el concierto tenía que haber sido aquí, lo que pasa que lo han trasladado cuestiones porque, logísticas. Sí, cuestiones logísticas, no se ha podido hacer aquí finalmente, pero da igual, me moriré de miedo y disfrutaré muchísimo, ¿no? Porque aquí has tocado no solo ese día, ¿no? Más veces. En la Alcazaba solamente esa vez. ¿Y en Málaga? No, en Málaga muchísimas veces. En Málaga he tocado... No hablo de tu época estudiantil, que eso que entiendo que sí, pero sí. Digo desde de 20 años para acá. Sí. No, en Málaga toqué, recuerdo la primera... Después de hacer la primera gira del concierto de Aranjuez con la Joven Orquesta Provincial, lo tocamos en el Teatro Cervantes también, y luego he tocado muchas veces en la sala de conciertos María Cristina, que es la sala donde estaba el antiguo conservatorio, que creo que era el más antiguo junto al de Madrid en toda España, que ahí cantaron Alfredo Kraus y una cantidad de músicos famosos, y que tiene una acústica. Además, grabé no mi primer disco, pero mi primera obra, El sueño en la floresta, de Agustín Barrios. Anda. El trémolo ese. O sea, la primera grabación tuya. Ahí. Cuando tenía, creo que 14 años, sí, algo así. ¿Eso en disco? Ese fue parte de un concurso que me premiaron para todos los instrumentos aquí que organiza el Ayuntamiento de Málaga. Y entonces, como parte del premio era que cada uno grabara una pieza. Entonces fue la primera vez que me puse ahí, corten, graben, ¿no? Como, Empezaste a notar el asunto. Sí. De todos modos, ¿te puedes considerar profeta en tu tierra? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que dice, no, es que fíjate, en mi tierra no me programan. O, sí, soy español, pero a mi país casi no voy a tocar. En tu caso, Málaga, ¿te trata o te ha tratado más o menos bien? Yo he tocado aquí bastante, toco bastante prácticamente todos los años. Me gustaría tocar en el Teatro Cervantes un recital yo solo, eso no lo he hecho todavía. Eso es algo que sí me gustaría hacer, que todavía no he hecho. Y no me importaría tocar algún día en la Plaza de Toros, como tocó ayer el maestro Pepe Romero, que estamos aquí por su festival, ¿no? Y que fue impresionante la cantidad de gente que vino al concierto, ¿no? Pero para tocar en una Plaza de Toros, ¿tú crees que hay que salirse del tipo guitarrístico o tú crees que con lo que tiene la guitarra le vale? Es decir, ayer tocaron conciertos para guitarra y orquesta y tocaron obras sinfónicas. La guitarra clásica por sí sola, no con el formato orquestal. ¿Tú crees que se podría meter en una Plaza de Toros, a lo mejor con otros instrumentos, con otro formato? No sé. A lo mejor habría que inventar algo. Yo es que no, yo no creo en encasillar las cosas a nivel musical. Que si este instrumento funciona aquí, o este instrumento es solo para salas grandes, o que las orquestas solamente se pueden hacer en salas grandes, o que la guitarra no funciona en teatros grandes. Yo creo más en la conexión de ciertos artistas con el público.
en cualquier sitio. Vale. ¿A qué me refiero con eso? Sí, que van a ver lo que saben de ese artista y lo que él genera sobre el escenario, independientemente del escenario que sea. Sí. O sea, yo he visto a Paco de Lucía en Londres, en una sala grande, con su grupo, pero recuerdo que empezó el concierto tocando el solo y que conectó muy bien con el público. Y a mí fue el momento que más me gustó del concierto, por ejemplo. Ya depende mucho del guitarrista, ¿no? Hay guitarristas que les gusta tocar en sitios íntimos. A mí me gusta mucho tocar en sitios grandes, por ejemplo. Yo la primera vez que toqué en la sala Tchaikovsky de Moscú, había como 1.500 personas. Y cuando tú no has hecho eso nunca, impone mucho la primera vez. Pero me encantó. Y al final estás teniendo una conversación con una sola persona, muy grande. Claro, efectivamente. Hay una comunión, sí, automática, y sin saber tú por qué, pero conectan todos a la vez. A veces incluso es un público grande puede ser más homogéneo que un público, claro, pequeño. Claro. Porque el público pequeño sientes a cada persona más cerca de ti. Entonces puedes sentir diferentes vibraciones, claro, diferentes energías. Lo sientes muy cerca. En una sala grande suele haber mucha más distancia física, claro, entre el artista y la primera fila. Quizá más formalidad. Sí. Entonces, bueno, yo tengo una anécdota muy graciosa. En mi debut en Japón, fue en una ciudad que se llama Tochigi, donde hacen la marca de Hitachi, de electrodomésticos, es de allí, y recuerdo que salí a tocar, entonces salgo, mes de agosto, así, mucha humedad, mucho calor, y cuando voy saliendo, me empiezan a aplaudir, chun, 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 y cuando saludo así, me agacho, cuando me levanto, dejaron todos de aplaudir, y yo, lo que yo sentí ahí fue como una homogeneidad de, claro, público. A la vez, además, ¿eh? Sí, además que ya de por sí en Japón son tan homogéneos a nivel, claro, de, claro, de grupal, ¿no? Comparado con países como Italia o España, que somos más individualistas, y se siente. Entonces, hay veces que por eso incluso te puedes poner menos nervioso tocando para un público, claro, grande que para un, claro, público pequeño. Sí, hoy es el día de público pequeño, que puede que haya incluso venga tu familia. Sí. ¿Y eso qué? ¿Impone, no impone? Profesores tuyos a lo mejor vienen. Sí, porque luego de repente no, que ellos inconsciente o consciente o ambas se ponen a comparar lo que, claro, tú has hecho la última vez, lo que hiciste. No sabes, claro, tú no puedes controlar los pensamientos de la gente, ¿no? Ni mucho menos. Ellos pensarán, pues, verán tu evolución de forma subconsciente, ¿no? Cuando tenías 8, claro, 9, 10 cada año, todos los conciertos que han visto, o sea, es como que en un momento, ¿no? Lo una frase, claro, que ellos pueden pensar, ay, pues mira, pues lo está haciendo más bonito, o está progresando, porque además te quieren mucho y quieren que mejores y todo, y creo que hay que meterse mucho en lo que uno está haciendo, y o sea, intentarse olvidar, como cuando uno está haciendo una meditación, ¿no? Intentarse olvidar de lo que está pasando y si te caes te bajas del tren, volverte a subir constantemente y disfrutar mucho. La guitarra es un instrumento que la abrazas, el sonido te está vibrando en el cuerpo, es un sonido que ha hecho que se convierta en el instrumento más popular y más tocado en el mundo, por algo será, ¿no? Aquí estamos en Málaga ahora mismo, muy cerca de Almería, donde Antonio de Torres, el gran luthier del siglo XIX, le terminó de dar forma a lo que se conoce en el mundo entero como Spanish guitar, ¿no? Como guitarra española. Entonces, ese sonido, la guitarra, tú puedes tocar un solo sonido en medio de una frase musical en un concierto y disfrutar una barbaridad. O sea, y lo tienes pegado a ti, lo sientes. Sí, aunque te hayas puesto nervioso. Claro. Los últimos 10 minutos. Claro. De repente, un solo sonido te puede sacar. Claro. Del foso de tortura, totalmente, ese que nos estamos siempre torturando, ¿no? Creo que no nos tenemos que torturar tanto, ¿no? A veces. Eso es básico. Sobre todo porque nos torturamos nosotros y mucha gente a lo mejor también va a vernos para ver quién falla, qué falla, quién. A ver si. Manuel de Falla. Sí, sí. Hay muchos Manueles de Falla en los públicos. Ese es el mejor Falla. ¿Eh? Ese, efectivamente.
también lo de tocar aquí con gente y mayor presión o no, porque en el fondo tú hoy no has tenido la misma, el mismo rito sí. que otras veces, que es avión, hotel, taxi, auditorio, taxi, hotel, otro avión. Hoy has estado en casa. Sí. Has dormido en casa. Sí. Entonces a lo mejor poner el chip de hoy tengo concierto cuesta más, ¿o no? Bueno, te puedes llegar a olvidar. Es verdad que hay veces que cuando estás en un sitio donde no conoces a nadie, pues te aíslas, te metes en tu habitación, en tu submarino, ¿no? Claro. En tu... Es un día más, otro día y, más. Otro y día no más. Tienes contacto con nadie hasta que te, a lo mejor te vienen a recoger los del teatro. Y entonces llegas y estás como un poco autista, ¿no? Y, claro, como un turista. Sí. Pero, sí. Formas parte del turismo de esa zona, eres como una atracción turística de ese sitio y entras un poco en ese autismo de algo impersonal, ¿no? La gente va a verte y tú tampoco formas parte de la ciudad, pasas, pero aquí sí eres un poco parte de la ciudad. Y estás sobreviviendo también porque te estás adaptando a un entorno nuevo. Hostil, total, y muchas veces hostil, claro. Si estás en un entorno en el que te relajas, empiezas a pensar en otras cosas... es que todo lo que sea... gastar energía de forma negativa, uno lo tiene que combatir. Es lo más difícil, sí. Al final. Yo muchas veces yo creo que gasto más energía antes del concierto que durante el concierto. Seguramente. La preocupación, el pensar, el que estará bien, la uña, lo que sea, ¿no? Habré descansado lo suficiente, me habré podido olvidar del problema tal o el problema cual, o ayer en el aeropuerto me pasó esta cosa, o... En fin, todas las preocupaciones que pueden tener cualquier persona, no hace falta ser un músico, pero claro, la diferencia es que nosotros cuando trabajamos tenemos todo el foco puesto en nosotros. Claro. ¿No? Yo siempre digo, si el informático o el empleado de una oficina tuviera todo el foco mediático, venga, ahora... A ver cómo programas. Sí, ahora lo tienes que hacer todo perfecto y todo... Pero vamos, yo tampoco creo que nuestro trabajo sea hacer las cosas perfectas. Yo creo que nuestro trabajo consiste en hacer las cosas... es buscar la belleza más que la perfección. Y buscar tu verdad, cómo ves, qué visión tienes tú de la pieza que estás tocando. Cuanto más coincida con tu visión general de la pieza, más la visión del momento, mejor, ¿no? A ver, viene Rafa Aguirre, que es malagueño, a tocar a Málaga, pero tu formación es malagueña, el grueso de lo que tú tocas aquí, de tu técnica, de tu concepto de la música, ¿salió del conservatorio de aquí? ¿O de aquel primer Rafa Aguirre de los 10, 15 primeros años de tu vida ya no queda tanto? Sí que queda. Yo creo que la esencia de un músico, no sé dónde escuché eso, ¿no? Que se forma antes de los 16 años o algo así, ¿no? O sea, que el grueso, el 80% o el 85% de lo que tú eres es lo que has vivido de niño, la música que has escuchado, Pues eso es una barbaridad, es un porcentaje brutal. Sí, la forma en la que tú has aprendido a expresarte también en el habla, en tus relaciones sociales, eso marca mucho. Luego, es verdad que, pues en mi caso, todo lo que he hecho en otros sitios de climas no tan soleados como este, te marca y te influencia. Por ejemplo, yo voy a tocar hoy una obra de Chopin. Entonces, claro, yo he vivido muchos años en Alemania, que está muy cerca de Polonia. He escuchado a grandes pianistas como Christian Zimmermann, que es polaco, he escuchado tocar Chopin, he escuchado... Todo eso te va marcando mucho. O sea, una forma de ver la música quizás más intelectual, no tanto de la emoción o del impulso, sí, del momento como se vive aquí, que eso se refleja mucho también en el público, en cómo la gente escucha música. Claro. Eso te hace quizás tener la capacidad de, cuando cambias de una obra a otra, porque yo no soy un guitarrista que está tocando todo el concierto el mismo estilo. No que suele. Si fuera que toco mi música, pues claro. Sí. Pero incluso si tocara mi música por mi bagaje y de los sitios donde he vivido, mi bagaje no va a ser tan el mismo homogéneo. Registro, sí, claro.
Entonces uno va pilotando y va diciendo, ahora cojo de aquí, ahora cojo de allá, ahora me transformo en esto, ahora me concentro en esto, ¿no? Entonces no es, eso es... pero es que eso a mí personalmente me gusta mucho también, hacerlo. Y hay formación, crianza en el conservatorio y guitarra, porque las hace tu padre. Tú tocas las guitarras de tu padre. O sea, la guitarra también es malagueña. Tú has visto nacer esa guitarra, pero es que conoces a la persona que la hace. E incluso puede que incluso tengas contacto mientras se va haciendo esa guitarra y has probado varias guitarras de ese mismo guitarrero. Es que resulta que es tu padre. Este instrumento que tú tienes ahora, a lo mejor te crea unas energías especiales. Sí, sí, porque además la guitarra esa yo la he ido buscando también. O sea, nosotros hemos ido corrigiendo cosas que a mí no me gustaban en la construcción y siempre hacía un ideal sonoro y guitarrístico, físicamente hablando, y que seguimos buscando. Y sigues testeando. Porque también lo sigo haciendo conmigo como guitarrista, ¿no? Es mi actitud, la búsqueda interminable. Y eso, pues, a lo mejor lo que tú has dicho, ¿no? Con otros luthieres, que no, yo llegué a tocar con un luthier en muchos años una guitarra que ni conocía en persona. O sea, me compré la guitarra por internet. Claro, claro, a eso voy. En Australia. Que mucha gente conoce, tiene guitarras de luthieres o ya fallecidos o extranjeros que no van a ver, que no, con el que no tienen contacto para una reparación. Pero es que tú la has visto nacer, la reparas, le puedes decir al guitarrero, oye, esto no está bien. Con mayor confianza que si, aunque fuese amigo tuyo. Sí. Pero tú se lo puedes decir con una mayor confianza. Eso a la fuerza tiene que generar resultados mejores. Es, como te digo, es una búsqueda interminable y es lo bonito, ¿no? Porque al final, al estar siempre buscando, y es una búsqueda también que yo pienso que las cosas no hay que buscarlas, sino hay que dejar que aparezcan, ¿no? Me parece como una verdad, algo que tú ves, que sientes como verdad y dices, oye, aquí ha pasado algo. Entonces ahí es cuando hay que parar para pensar. Para pensar y analizar eso que acaba de suceder. Sí, y tomarse todo el tiempo que uno necesita. O sea, que crees en las señales. Sí, totalmente. El Festival Pepe Romero, estamos en la primera edición. El maestro ayer dio un concierto en la Malagueta. Es un guitarrista histórico, emblemático, de 78 años, si no me equivoco. Sí. Pues fíjate, Pepe Romero, la trayectoria tan impresionante que tiene y sigue empujando. O sea, es algo admirable. ¿Tú con 78 años dónde te ves? ¿Cómo crees? ¿O dónde te gustaría verte? Lo que no me gustaría sería que la guitarra fuera lo único que... Tu único asidero. Sí, o sea, me gustan tantas cosas y sobre todo me gusta estar aprendiendo todo el rato y muchas veces me gusta pensar en mí como un no guitarrista también. ¿Para qué? Para cuando vuelvo a tocar, tener algo nuevo que decir. Claro. De lo otro que he aprendido, que he experimentado. Vale, pues ese no guitarrista, ¿qué música tiene en el Spotify? Mira, ahora mismo estábamos escuchando una playlist de Jobim, con Paul Desmond, con Jobim, con Chico Buarque. O sea, estábamos hablando del ritual preconcertístico. No me gusta estar calentando pensando que no hay un mañana. Pensando claro. Que esto es como un examen del colegio, de la universidad, y es muy importante el bienestar del guitarrista antes de salir a tocar. O sea, yo intento hacerlo todo para ponerme en un estado de ánimo lo más receptivo posible, y yo creo que eso no tiene nada que ver con tocar. O sea, es una cosa más espiritual. Claro que, por supuesto, cuando uno toca, estudia y le salen las cosas bien, eso te da una sensación como de paz y demás, pero no suele durar mucho. ¿Cuánto dura? Yo creo que en minutos. O sea, que no es algo que genere el placer suficiente como para que te desvivas tanto por eso, tienes que pensar en otras cosas. No, si eres una persona exigente te va a durar minutos, si eres una persona poco exigente quizás te puede durar horas, pero al final... Yo creo que el que toca un instrumento desde hace muchos años siempre quiere mejorar más. Es un proceso de búsqueda en el que no necesitas encontrar nada concreto. Simplemente es ver lo que va apareciendo y en función de eso te vas nutriendo y vas creciendo artísticamente. Claro. Nos vemos en el escenario.
Ahí nos vemos, sí. Pues nos habíamos visto en Granada y ahora estamos en la primera del Festival Pepe Romero de Málaga. Que hoy, Toca Rafa, es el segundo de los eventos que tienes programado, Vicente. Sí. ¿Cómo va la cosa? Bueno, la cosa va fantástica. La cosa va tan bien que ayer metimos 2.000 personas en la Plaza de Toros para ver el concierto de Aranjuez, la inauguración con el maestro Pepe Romero, Orquesta Filarmónica de Málaga y José María Moreno. Y bueno, muy contento de la respuesta de la ciudad, de las instituciones, del alcalde, de la concejala delegada de Cultura, de toda la gente que ha apoyado esto, del área de Cultura. Y muy contento de la respuesta del público, un gran éxito ayer, la gente de pie con el maestro y agradeciendo por todo lo que ha hecho durante toda su vida, los miles y miles de conciertos, han sido miles y miles de conciertos que ha dado y las horas de avión, de no ver a su familia, de estudio, de tal. Pues su ciudad devolviéndose lo que esas cosas hay que hacerlas en activo y en vida. Y en vida, que las disfrute cuando está todavía plenamente activo con casi 80 años. Eso es. Qué gran honor y qué privilegio y qué gusto de recibir esto en vida. Tantos colegas. Muchas gracias. Bueno, a ver, no podemos hacer balance. Pero, sí podemos, porque está... Pero de cara al año que viene o al futuro... Está agotado el festival entero. O sea, que de cara al año que viene entiendo que querrás ampliar. No sé si ampliar, porque no sé si la estética que quiero mostrar como festival o no tiene nada que ver con Granada. Granada es otra cosa, Granada tiene un mes de programación, es un festival mucho más extenso, en el que hay una masterclass... encima de un mes con la California State University, es otra cosa. Está un festival que es mucho más rápido, pero también es mucho más animal. Dice, bueno, son 8 conciertos, pero hay 8 conciertos. Lo de la Plaza de Toros, por ejemplo, es que no lo haya hecho yo en Granada, es que no lo ha hecho nadie en España. Es que el potencial de Málaga también invita a ello. Te lo decía lo de ampliar porque Málaga ahora mismo se supone que es la ciudad... No, se supone no. Es la ciudad con más potencial económico de España. Sí. Y además el patrimonio cultural de Andalucía es que es difícil de igualar, ¿eh? Difícil. Si hablamos de aquí, de donde estamos claro, ahora mismo, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces... En ese sentido, Rafa, que tú has visto mucho mundo, España todavía tiene mucho potencial guitarrístico a nivel de festivales. Uf. Ese puff quiero que me lo expliques. Y cara, estaba pensando en el Festival de Verbier, que yo toqué en 2016. Y bueno, aparte de que es un festival que yo leí una entrevista que le hicieron al director, él empezó en un país como Suiza, que tiene fama de haber tanto dinero, pues nadie lo quería ayudar al principio. Entonces el hombre tuvo que poner, no sé si fue $1 millón de su bolsillo o algo así para empezar. Creo que solamente le hizo caso una gran empresa suiza, no me acuerdo ahora mismo cuál era. Y luego me impresionó que ahora creo que tienen ahora como 8, o tenían en aquel momento 8 millones de presupuesto o algo así. Y eso me impresionó cómo se puede llegar a crecer de esa forma. Y bueno, ahora se está entendiendo como tú, está haciendo festivales, sí. Creo que en Georgia, en... O sea, digamos, sucursales otros... del Verbier. Sí. Fuera de Verbier. No, con otros nombres, con pero otro también nombre llevados de por internet. Él. Pero lo interesante que él tiene es que tiene asociaciones de amigos del festival en otras partes del mundo. En Nueva York, aquí, allá. Entonces yo estaba pensando cuando te explicabas eso, ¿no? De cómo se puede hacer también para que el festival de Málaga o de Granada sea también una atracción turística promocionada en el exterior. Claro. Y que sea también un motivo, porque al final es lo que consiguen los grandes museos, el Museo claro. Picasso, el Pompidou aquí, el Ruso, en fin, la Alhambra en Granada, la Alcazaba, todo. Festival de Música de Granada, ¿no? Ya es una atracción turística, la gente va, igual que cuando van al Festival de Salzburgo, o van al festival, y claro. Yo pienso que eso es algo que... una de los grandes
obstáculos para el desarrollo de la guitarra es que siempre pensamos en pequeñito, ¿no? Claro. Que no vamos a poder nunca crecer, que nunca vamos a poder organizar algo bien, que nunca vamos a poder atraer público, que nunca vamos a tener a lo mejor ese poder magnético que tiene la guitarra eléctrica, por ejemplo, en el mundo entero, ¿no? Y no terminamos de creernos. La guitarra tiene algo que conecta con la gente en un sonido en cuestión de medio segundo, y como le haga eso a esa persona, claro, se acabó el mundo para esa persona. Porque la gente sabe lo que es un drive, y aquí el tenis no se ha inventado, o sabe lo que es una esferificación de gastronomía, y todo el mundo ve... Un tocayo mío. Sí. Claro. Entre otros, sí. Pero claro, pero y ni la gastronomía ni el tenis se han inventado en España, a pesar de que somos grandes potencias. Pues la guitarra resulta que sí. Oye, ¿tú crees que aquí en Málaga son conscientes de quién ha sido Pepe Romero y de quién es Rafa Aguirre? Por lo que tú respiras, ¿crees que esa labor queda por hacer? Uf, yo creo que no. Yo creo que son conscientes porque, claro, han vuelto, por ejemplo, en el caso de Pepe, de los Romeros, de su padre, son muchísimos años, entonces han vuelto en contadas ocasiones, pues se le hizo un homenaje a Celedonio con la Orquesta Filarmónica, cosas, pero no de la dimensión, que ahora empieza, que han tenido, tenido hasta tal punto que ayer pues vino la familia entera de Joaquín Rodrigo al homenaje de Pepe. Estamos hablando de personas que son muy importantes en la música, muy importantes, no solo su padre, sino la señora Cecilia Rodrigo, con la gestión que ha hecho, que ha subido muchísimo la música española, con ese rigor que ya lo quisieran muchos de los compositores, que sus herederos lo hicieran y lucharan por el legado. Igual, ¿no? Claro, así. Y bueno, ayer vinieron todos, que son muy mayores, y vinieron todos de Madrid al homenaje. Estamos hablando de la figura más grande de la guitarra, respetando a Andrés Segovia, el virtuoso más grande que ha dado la guitarra. ¿Cuál es la pena? Pues coño, la pena es que está en España y que la gente no identifique España con la guitarra española, que no vean el potencial que tiene. Que es tremendo. ¿Por qué no tiene? El potencial y la realidad, cuidado. ¿Y la realidad? Porque es que somos una potencia, claro, mundial. Somos una potencia. En cuanto a intérpretes, generadores de música, bueno, conservatorios, en fin, no sé, potencial de capital humano. Eso es lo que quiero mostrar. Y con Rafa pasa exactamente igual. Un tipo que tiene 40 años, que yo no sé ya cuántos países le quedan, ya va a ser más fácil decir a los que no ha ido. No me digas a los que ha ido que tarda mucho. Dime. Yo siempre digo que si Rafa fuese futbolista no podía salir de casa. Sí, claro, no, exactamente. Es que es así. Exactamente. Bueno, pues enhorabuena. A seguir muchos años, ¿eh? Ah, hombre, yo creo que la guitarra necesita gente como tú. Bueno, para programar a gente como él. Exactamente. Bueno, hemos puesto una cámara de fototrampeo en Málaga y hemos dado con Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez es chelista y nos interesa mucho hablar con él. ¿Por qué? Porque es que es compañero de andanzas musicales de Rafa Aguirre. Gran chelista y además compañero de Rafa en la primera gira que dio Rafa en Marruecos, si no me equivoco. En Marruecos, sí. Que tú tenías 16. Sí, ¿y tú qué tenías? Yo tenía 11 años. Yo acababa de acabar el colegio en primaria y era el paso al instituto. ¿Y ya estabas en la orquesta? Sí, la joven orquesta provincial de Málaga. O sea que tenías 11 años y ya estabas en la orquesta provincial de Málaga.
Sí, sí. Espérate, que a lo mejor tenemos que hacer un documental solo de... No, había también gente muy precoz, muy precoz. Muy precoz. ¿Cómo recuerdas aquello? Pues yo lo recuerdo... yo recuerdo la orquesta un periodo muy bonito, porque prácticamente casi cada fin de semana tocábamos en un pueblo diferente. Y la gira fue el colofón a ese año, entonces creo que eran 4 conciertos en distintas ciudades de Marruecos. Pero hicimos en algunos pueblos de Málaga, en Jerez... ¿En Jerez también? Puede ser también que tocamos en Jerez. En Coín no, en Monda. Y fue tu debut también en una orquesta. No, yo ya llevaba un tiempo con la orquesta. Porque ¿tú ya habías tocado con orquesta alguna no, vez? No, yo no. ¿Tú no? Fue el debut de Rafa que con orquesta, era la primera vez que tocabas con orquesta, ¿no? Sí, la primera creo que fue además en Arroyo de la Miel, que es donde yo empecé a estudiar música. O sea, en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, a 15 kilómetros de aquí. ¿Esa fue la primera vez que tocaste el concierto de Aranjuez? Yo creo que sí. Yo recuerdo muy bien la gira. No sé dónde fue el primer concierto, pero recuerdo bastante bien Hicimos la gira. Hicimos todo Marruecos también. Todo Marruecos. Todo Marruecos. De Tánger hasta Fez o Marruecos. Y estaba programado que fuese Andalucía y norte de Marruecos. Bueno, la gira incluía algún concierto que otro y luego todo Marruecos. Eran varios en Andalucía y luego en Marruecos hicimos creo que 5 o algo así. Algo así. A lo largo de tu trayectoria orquestal, uh-huh, ¿has tocado con más guitarristas? Sí, otros conciertos he tocado con otro guitarrista y también música de cámara. Donde estudié, hacíamos pequeños dúos entre guitarra y violonchelo. Pero no... Se echa de menos a Rafa. Se echa de menos a Rafa. Eso te iba a decir dos cosas. Sí. A nivel de, bueno, una comparación lo más escueta posible, pero sobre todo también, desde el punto de vista de un chelista, ¿dónde sitúas tú a la guitarra en la familia de los instrumentos? ¿Qué imagen hay de la guitarra? Bueno, la imagen de la guitarra... Dentro de una orquesta. Dentro... Y por favor, sé lo más sincero que puedas. Dentro de una orquesta creo que no hay imagen de la guitarra, siendo honesto. O sea, ¿no se les contempla al mismo nivel que a un pianista? No, para nada. No, está la imagen de la orquesta, son los instrumentos sinfónicos clásicos y la guitarra, no, eso está apartado. Es algo exótico. Pero es algo también, voz, ¿no? En la sala de concierto en general, creo que es el instrumento que lo tiene un poco apartado, que es el instrumento del pueblo, en verdad, porque todas las culturas tocan la guitarra. Pero la mentalidad de los gestores o los encargados de la sala de concierto es un poco ambigua, de todavía no quieren meter a ese instrumento. No quieren abrir las puertas. ¿El chelo en España cómo está implantado? No, el chelo ha evolucionado mucho los últimos años y hay muy buenos chelistas jóvenes, muy buenos chelistas jóvenes. Porque los guitarristas siempre nos estamos quejando de que no se programa, no hay festivales o de los que hay son especialmente... cerrados en ese aspecto, que no se abren, digamos, a la actualidad y a los nuevos tiempos de la guitarra. ¿En el chelo, en España, es un territorio hostil o no? No es un territorio hostil. Cada vez hay más buenos chelistas y no me preocupa el futuro del violonchelo en España. Está muy bien asegurado. Oh, es decir, que se puede establecer que la cadena que inició a lo mejor el maestro Pau Casals se sigue. Sí, se sigue. Ese legado, o sea, sigue. Sí, hay mucha cantera. Hay gente muy buena, ¿no? Pablo Fernández. Está Pablo Fernández, Bea, Beatriz Blanco, Lorenzo Meseguer. Adolfo también. Lorenzo. Muy bueno, sí. Entonces, que hay un montón de nombres. Hay un montón, sí, sí, sí. Hay cantera de guitarra en España, pero también hay muchísima cantera de chelo en España. Sí, pero de músico en general. Andalucía tiene 67 conservatorios. Que se dice pronto. Sí, y 5 superiores también se dice pronto. Y 5 superiores. Entonces, va a haber cantera. Pues nos despedimos desde este patio de surtidores de la Alcazaba malagueña. En este patio tocaste hace un tiempo, volverás a tocar en el futuro. Espero que sí. Y en otros rincones de Málaga. Y en otros rincones de Málaga. Sí. Cada vez más grandes, ese Teatro Cervantes. No, y el futuro auditorio. Y el futuro auditorio. Y el futuro auditorio, que espero que construyamos. Yo creo que Málaga tiene una energía que va a dar que hablar.